This meeting is being recorded. Bueno, si les parece, comenzamos. En principio, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Adrián Canelotto, soy el rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero agradecer, en primer lugar, al ministro de Educación de la provincia de Chaco, Aldo Linenas, al equipo, acá está Ludmila Pellegrini y Sonia Soto, agradecerles que hayan tenido la deferencia, el gesto y la habilidad de acompañarnos, de hacerse un espacio en las agendas que son complicadas hoy en día en particular, lo son todo el año, pero en esta época del año más aún, para compartir con nosotros la Semana UNIPE virtual, que es la tercera edición, que como ustedes saben, la idea es ofrecer una serie de actividades que van de talleres a conferencias, mesas redondas, etcétera, pero que puedan, donde se pueda discutir y conocer y pensar sobre la educación y sobre el país, y particularmente conocer lo que están haciendo los actores territoriales, los ministerios de las provincias, los docentes en sus territorios, los directivos. Nos parece que es un espacio para valorar, para poner en valor, para mostrar, para hacer conocer la multiplicidad y la diversidad de experiencias y los modos distintos de resolver los problemas y las cuestiones educativas y de encarar las políticas educativas. Así que le pedimos amablemente al ministro que tuviera el gesto de comentarnos cuáles son sus principales líneas políticas, más aún por tratarse de alguien que asumió recientemente y que por lo tanto hay un replanteo. Así que nos parecía más que interesante poder compartir esto con ustedes y con todos aquellos que están interesados en enterarse por dónde van las discusiones y las políticas educativas en estos días. Así que muchas gracias. Estamos a disposición. Yo estaré un rato, después pido disculpas, pero tengo reunión del Consejo de la Calidad Nacional y me retiraré, pero esto queda grabado y a disposición en el canal de YouTube de la UNIPE, que es UNIPEAR, y que después uno lo puede ver con más tranquilidad. Y como podemos constatar, son muchos los que después se referencian allí. Así que bueno, muchas gracias. Veo gente como Carlos Silva, que lo tengo por ahí, que nos conocemos de otros ámbitos. Le mando también un abrazo. Y a todos los que están por allí, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias Adrián. Bueno, en tu persona, por supuesto, no sé si me escuchan bien. Bien, perfecto. En tu persona el reconocimiento al rol que cumple la universidad pública, en este caso brindándonos este espacio que, digamos, nosotros apreciamos, que valoramos, porque además de poder dar a conocer, siempre el poder uno mismo presentar aquello que está pensando es un poner afuera y no solamente para los otros, cosa que vamos a proponer hoy, que se pueda discutir y escuchar los comentarios que puedan hacernos. Como bien decías, me van a acompañar Ludmila y Sonia, que van a hablar más específicamente del tema de régimen pedagógico, cuestiones más puntuales, y yo les quiero presentar líneas generales, lo que me he propuesto a partir de septiembre-octubre del año pasado y que es la expectativa para 2022-2023 en la gestión de nuestro gobierno en la provincia en materia de educación. Así que eso, valorando este espacio, comentaré con ustedes algunas líneas centrales. Después, si les parece, escuchamos a Ludmila y a Sonia y habrá un espacio para intercambio en este tiempo que tan gentilmente
nos ha ofrecido la Universidad Pedagógica. Quiero, bueno, primero, a modo de contexto, quiero decir, nosotros formamos parte del Nordeste argentino, y esto, que es un dato objetivo, tiene una consecuencia inmediata. Nordeste argentino es la zona con los indicadores de vulnerabilidad más altos del país, aquellos que tienen que ver con calidad de vida, con niveles de ingreso, que son necesarios de destacar en primer lugar. Esta es una situación histórica que ha tenido procesos a veces de mejora, a veces de amesetamiento, y también hay que decirlo, en algún momento estos indicadores nos duelen un poco más. Entonces, tristemente, con Corrientes, Misiones y Formosa, solemos competir en esta región del país con indicadores que hacen que el tema educativo sea uno de los puntos centrales, porque ustedes saben, todos compartimos la idea, como casi como lugar común, del lugar que ocupa la educación como motor del desarrollo social, colectivo y también personal. Así que, bueno, esto me lleva a, primero, que aparentemente esta situación nos ubica en tener una política básicamente de inclusión como primer eje prioritario, y esta inclusión significa poder dar lugar en el sistema a una población que se caracteriza en una parte por ser, como el caso de Gran Resistencia, metropolitana, pero también con una gran dispersión en lo que son ciudades intermedias, tres de ellas, y el resto de ciudades pequeñas o pueblos, y también de ruralidad. Allí hay un proceso que los fenómenos productivos han ido haciendo variar. Lo voy a señalar porque más adelante voy a mencionar el caso de la educación rural, por ejemplo. Las formas de trabajo y intervención de la tierra ha dado lugar hace ya varios años a un proceso de éxodo rural urbano que nos ha también interpelado respecto de las características de esta educación. En el momento de asumir, ustedes saben, yo lo he hecho sobre el final de la pandemia, y nos encontrábamos, nosotros también tenemos en esta situación, un índice importante en lo que ha sido la desconexión, el abandono o la intermitencia en la asistencia a las escuelas, porque claramente la pandemia, así como nos trajo el desafío de la virtualidad, y algunos lo han podido hacer en general con suficiente éxito, uno de estos casos, a mi juicio, es el nivel superior universitario, que ha encontrado allí el empujón que necesitaba para alargarse con ímpetu hacia lo que es ese desafío, pero en el caso de nivel secundario, nivel primario y por supuesto el inicial, en el caso del Chaco ha tenido la consecuencia del abandono o de la dificultad del acceso a la propuesta real. A nosotros nos ha empujado, porque si bien existían antecedentes no estaba concretado, pero se ha podido establecer el funcionamiento de la plataforma ELE, una plataforma digital que dio respuestas durante la pandemia, insisto, respuestas que nos enorgullecen por el esfuerzo que han hecho los técnicos, los educadores y también las familias para seguir el proceso educativo, continuar sus trayectorias, y que nos ha encontrado en el final de la pandemia con la necesidad de recuperar algunos abandonos. Pero como decía, los índices socioeconómicos en algunos casos nos pintan escenas de familias tratando de seguir su proceso pedagógico a partir de un celular. Quiero decir, este era el elemento que los unía al mundo virtual que le pudimos ofrecer. En el mejor de los casos, una computadora para compartir en familia, tanto padres o madres que trabajaban como niños, niñas, jóvenes que intentaban seguir la propuesta que hacíamos desde educación. Entonces, cuando tomé esta situación, ya es el final, era sobre el final de la pandemia, y nosotros pudimos empezar a desplegar una política de territorialidad, que es el primer punto que yo les comento, he tomado como eje del trabajo. Esto es poner muy, muy fuerte énfasis en lo que es la presencia territorial de la gestión, sea del ministerio, de los subsecretarios o de los distintos directores,
en propio territorio, entendiendo que la proximidad que produce esa territorialidad nos permite reencontrarnos, reencauzar las relaciones, por entender que estos 2 años han producido allí fenómenos que nosotros vamos a tener que ir desandando, digamos, ¿no? Entonces, territorialidad, proximidad para recuperar esto que hemos perdido durante los 2 años. En el caso del ministerio particularmente, nosotros tenemos en la ciudad de Saspeña, la segunda ciudad de la provincia, ha sido establecida como capital alterna y allí tenemos una sede del ministerio que funciona como sede del ministerio, en el caso mío, una vez por semana, pero además con la presencia de subsecretarios garantizada durante todo el año. Y de allí, un recorrido territorial, Saspeña está ubicada en el centro de la provincia, nos permite tener cierto alcance. Les decía, inclusión como una de las políticas prioritarias, territorialidad, pero basados en este concepto central que estamos discutiendo y compartiendo con el resto de nuestra comunidad. Hay un texto de Tendi Fanfani, uno de los últimos que salió, que habla sobre los problemas de la educación, donde pude explicarme cosas que yo estaba tratando de resolver en el terreno de la política educativa, y tiene que ver con esta cuestión. La necesidad de inclusión nos ha llevado, yo creo que no solamente en el terreno provincial, sino también a nivel nacional, en los últimos 30 años y 40 también, incluida la etapa de la dictadura cívico-militar, a sufrir embates en educación que hemos resistido, a mi juicio, que hemos resistido con bastante efectividad. Quiero decir, no solamente la de la dictadura, sino los embates neoliberales ya en democracia, primero con la presidencia de Carlos Menem y luego con la de esa continuidad fallida de la Rúa, pero luego con los 4 años del macrismo. La estructura del sistema se ha mantenido en la gratuidad, claramente para el nivel superior y los otros niveles, en la cobertura, y por eso yo, haciendo propia esta afirmación de Fanfani, digo, hemos logrado, en buena medida, garantizar el acceso. Y yo creo que esto en Chaco sucede, el acceso está garantizado, nosotros tenemos, por ejemplo, para que se den una idea, ahí lo señalaba, lo saludaba Adriana Carlos Silva, que es parte de esta estructura. Tenemos un sistema de educación superior que tiene más de 50 institutos superiores públicos en el territorio de la provincia. Y esto es una fortaleza de despliegue territorial. Por eso hay una buena cobertura en lo que es el acceso, en principio, a formación docente, pero también se ha iniciado ahí el desarrollo de tecnicaturas que empiezan a permitirnos problematizar la oferta de educación superior. Educación secundaria y educación primaria también tienen el mismo nivel de cobertura y estamos trabajando fuertemente asegurando el acceso a la sala de 5 años, universalizando la de 4 y el mismo proceso de la sala de 3 años en nivel inicial. Pero acá viene el desafío. Ese acceso, a partir de las pruebas de evaluación, las que ustedes quieran, que se suelen realizar, tanto las que se hacen a nivel nacional como las que nosotros podemos tener aquí, nos presenta una situación que yo entiendo es la que tenemos como desafío. Y tiene que ver con que el acceso, la democratización del acceso, tiene que venir acompañada de una democratización con el acceso al conocimiento. Y lo podría explicar, digamos, sin entrar en demasiadas precisiones terminológicas y con el riesgo que corro al hacer esto, decirles los niveles de calidad, permítanme las comillas, podríamos discutir un rato sobre este término, pero quiero decir el conocimiento al que tienen acceso nuestros estudiantes no es homogéneo. Y está marcado claramente porque el esfuerzo por la inclusión en muchos casos ha producido grises, desniveles, que en un congreso o en una ponencia yo debería fundamentar con números, pero se los quiero fundamentar desde la gestión. Nosotros este año implementamos el sistema de inscripción online por nuestro sistema de información educativa, el CIE, y lo que hemos tenido es una fuerte, fortísima presión sobre algunos establecimientos públicos, siempre estamos hablando de educación pública. Tal escuela, tal otra, el Colegio Nacional, la escuela número 1, la escuela número 3, no doy el detalle.
porque hay una percepción de la población que allí sus hijos reciben mejor educación. Esto es incontrastable, quiero decir. Cuando uno recibe, porque aquí diariamente pasa eso, mi hijo, mi hija no ha podido entrar en tal colegio, uno le dice, bueno, pero usted tiene uno a 4 o 5 cuadras de su casa, ¿para qué quiere ir al centro a tal colegio? Dice, porque allí hay mejor oferta educativa. Esto es la percepción que tiene la población, y si uno pudiera empezar a desandar esto, yo creo que lo podríamos comprobar en la cantidad de días de clase que tienen las escuelas urbanas y las escuelas rurales, en el tipo de tarea, en las planificaciones, de hecho en la bibliografía que se utiliza en unos y otros ambientes, que es lo que me permite a mí abonar esta idea de que el desafío para nosotros, sin abandonar el esfuerzo por la inclusión y la escolarización, radica en la democratización del conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que conseguir que la educación sea efectivamente lo que se proclama, una herramienta igualadora, equitativa, y que nuestros niños, niñas, jóvenes y los adultos, adultas que transitan el sistema, puedan acceder a él en cualquier escuela que vayan, en cualquier barrio, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de la provincia, con niveles aceptables, insisto, este conceptito que tengo de calidad, que por el tiempo que tengo no quiero profundizar, y espero que en todo caso en el comentario se pueda discutir. Yo quiero decir el acceso a la información, la discusión sobre el conocimiento, el desarrollo de lo conceptual, de aquellos saberes prácticos que haya que desarrollar, me parece que ese es uno de los desafíos fundamentales que tenemos por delante en la gestión. Nosotros tenemos una provincia que tiene un sistema de descentralización administrativa y por eso tenemos organizada la provincia en 10 regionales educativas. Algunas tienen subdivisiones, pero estas regionales educativas cuentan allí con una autoridad de esa jurisdicción, director o directora regional, que coordina fuertemente en lo que es el desarrollo de la función administrativa de la educación, pero que a partir de la adjudicación de misiones de funciones genera grises en la gestión de esto. Entonces, es una herramienta efectiva para la administración de los recursos. Por ejemplo, hay mayor proximidad con el estado de la infraestructura escolar, por ejemplo, mayor posibilidad de que los recursos lleguen de una manera ordenada a los distintos, para los distintos objetivos que uno se plantea, pero tiene un desafío fundamental, que es el tema de mantener la unidad en la coordinación pedagógica, por ejemplo. Porque los procesos de descentralización no son solamente educativos, van acompañados, entre otras cosas, por ejemplo, con la descentralización que se hace hacia municipios, y esto va produciendo una suerte de fragmentación que es muy importante que nosotros podamos administrar convenientemente, de modo que no se transforme en una fragmentación pedagógica, y que las decisiones que se toman como política educativa provincial se puedan llevar adelante. Por eso, esta doble organización de tener direcciones regionales y a la vez tener direcciones de nivel, como por ejemplo la de nivel primario, nivel secundario, la dirección de nivel superior, o las distintas modalidades que tenemos. Allí hay entonces un primer desafío en sostener una descentralización que permita mejorar procesos administrativos, de designaciones, el regional es quien más cerca está para proveer a este tipo de productos, pero a la vez nosotros desde el Ministerio tenemos que garantizar que haya una política que sea coherente en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Y esto se hace con una fuerte coordinación central. Algunos de los elementos, Ludmila y Sonia van a tocar uno de los desafíos que tenemos, que es la modificación de una herramienta que por años viene siendo, a nuestro juicio, uno de los aspectos para tocar en el sistema educativo, como es el régimen pedagógico. Y esto, y espero que ellas lo puedan completar y desarrollar. Yo quiero decir que además de esto, que van a desarrollar particularmente ahora, nosotros queremos hacer fuerte hincapié en lo que además es un pedido de las autoridades nacionales, tanto el ministro de Educación de la Nación, como en el caso nuestro gobernador, y yo particularmente creo, es necesario rediscutir, repensar, volver
sobre el proceso de enseñanza que se está haciendo en los distintos niveles. Hay un fuerte hincapié en retomar la discusión más allá del acuerdo que hay entre los abordajes interdisciplinarios que requiere la realidad, la realidad multifacética, compleja, que ya no puede ser vista desde lo fragmentario y desde lo compartimentalizado. También vemos la necesidad de que, por ejemplo, lengua y matemática sean dos aspectos a discutir, dos contenidos centrales que retomen el tema sobre los aprendizajes referidos a lectura, escritura, al cálculo, como parte de estas prioridades para la enseñanza. Y nos proponemos además, nos proponemos poder reinstalar en la provincia la discusión sobre el lugar de la escuela a la hora de la construcción de de lo identitario. Quiero decir, sin caer en los clichés, por favor, pensar en lo que hace a la identidad chaqueña y a la identidad nacional, pensando en una recuperación de contenidos a través de las ciencias sociales, en el caso de educación primaria, de las ciencias naturales, de historia, de geografía, la revalorización de esos contenidos en la escuela, desarrollados a partir de las enseñanzas tradicionales que conocemos del libro de la planificación en el aula, además con el trabajo de lo que llamamos jornada extendida digital, que significa el acceso a nuestra plataforma LE con contenidos que van extendiendo lo que desarrollamos en el aula, pero además acompañado por una política de desarrollo territorial. Esto es producir que nuestros alumnos puedan además vivenciar cuestiones que les son próximas. ¿Recuerdan estos conceptos de zona de desarrollo próximo? No necesariamente lo que está más cerca suele ser lo más próximo, que parece contradictorio, pero es una de las cosas que tenemos que discutir. Hay veces que hay calles o sitios de una ciudad o de un espacio que no son tan lejanos como y otras que una manga japonesa resulta ser más próxima. Ahí se trata de reinstalar una discusión sobre la construcción de la identidad a partir del conocimiento del espacio en el que nos manejamos, de los procesos históricos. Por supuesto, esta discusión supeditada a las posibilidades de cada nivel, de lo que cada nivel nos exige. Este año en particular, matizado por un hecho histórico fundamental para nosotros, como lo son estos 40 años en el que recordamos el conflicto del Atlántico Sur, la Guerra de Malvinas, como quieran llamarlo, pues bueno, queremos poner como contenido central esto a lo largo de todo el año, que signifique no solamente el recordatorio puntual, el 2 de abril o el 10 de junio o allá en noviembre, sino que durante todo el año se pueda discutir esto como una de las cuestiones que se hacen a los programas que tenemos propuestos para enseñar. Menciono lo de la educación rural, que señalé al principio como un desafío para nosotros. Allí en la ruralidad está la posibilidad de pensar estos procesos, aquellos espacios que han sido objeto de este cambio que les decía de modelos de producción, donde había 20, 25 familias de pequeños productores, hoy suele haber una gran empresa que es propietaria de las 2.000 o 3.000 hectáreas que ha podido unificar a partir del éxodo de estas familias, y nos ha dejado ahí un establecimiento escolar que tiene poca matrícula y que necesita de una propuesta puntual, o al revés, otras poblaciones que tienen esta cultura, justamente relacionado, por ejemplo, con nuestra característica provincial, que es la de la presencia de comunidades indígenas como la comunidad Com, la Huichí, la Mocoy, que son, digamos, comunidades más estables en términos de apego al territorio, la posibilidad de repensar esa ruralidad con otras propuestas de enseñanza. Uno de los desafíos es que además de darle las características de ese tipo de enseñanza, nosotros podamos acercar un elemento básico como es la conectividad a todo el territorio provincial. Nosotros, además, esa ruralidad tiene que hacerse con estos elementos centrales de recupero de la identidad, pero también pensando en la posibilidad de reinstalar un proceso de formación que nos ayude
a reencaminar los procesos productivos, o sea, los procesos tanto de producción de bienes como de servicios. Digamos, ahí hay interesante, no solamente en lo que hace a los niveles primarios y secundarios, sino en lo que hace la formación profesional, la formación técnica, que tenemos un desarrollo importante en eso. Mi directa relación está allí, también el tema de la educación intercultural, ¿verdad? Como les decía, Chaco es la provincia, lo digo sin ánimo de menoscabar otras iniciativas, que tiene un mayor desarrollo en lo que es educación intercultural, por la presencia probablemente de una población importante de estas comunidades, y por el compromiso que ha tenido las áreas de educación en los últimos 20 o 30 años en este desarrollo. Así que también eso pensamos como una línea de profundización. Nosotros, reitero lo que decía al principio, somos una provincia que además necesita de cierta reparación histórica en función de las inequidades que tiene un país que no siempre termina de completar sus esquemas federales. Por eso, aunque se suele decir de nuestro Ministerio de Educación que es un ministerio sin escuela, yo reivindico el lugar de coordinación y de distribución que tiene el Ministerio de Educación de la Nación. Porque esto a nosotros nos ubica también en una posibilidad de recibir recursos, productos, de mirar al país como una jurisdicción y de políticas de reparación. En ese sentido, por un lado, como elemento más importante, lo que es a nuestra infraestructura, nosotros recibimos, afortunadamente, en estos últimos tiempos, cuando digo últimos tiempos, por ahí son perífrasis, ustedes saben, tal vez los que no, que estoy pensando siempre en un proceso histórico que ha tenido entre 2003 y 2015 una política completa de desarrollo de políticas de reparación, de distribución y de puesta en primer plano de la educación, una interrupción lamentable, como decía, de restauración neoliberal, que ha significado, que ha tenido consecuencias enormes. Nosotros ahora las podemos evaluar, y un proceso que pensábamos reiniciar en 2019 y se vio ralentizado por la aparición de la pandemia. Pero quiero decir, estas políticas nacionales que tienen que ver con infraestructura, el aporte de la nación para la construcción de nuevas escuelas o reparación a nueva, es posible gracias a ese aporte que recibimos de nación, aunque, por supuesto, esta línea provincial tiene importantísimos recursos en el mantenimiento de la infraestructura escolar, es necesario el otro apoyo. Y dos cosas para agregarle a esto de las propuestas pedagógicas. Yo les decía de esta necesidad de revisar el tema de la lectoescritura, el tema de la problematización en matemática. El programa de libros para aprender que se lanzó desde el Ministerio de Educación de la Nación, con, por supuesto, el acompañamiento del Consejo Federal de Educación, significa en el país 8 millones de libros, pero en el Chaco particularmente 260.000 libros. 260.000 libros distribuidos en dos libros, uno de lengua y uno de matemática, para cada niño o niña de primero a séptimo grado, y libros para sus docentes. La inversión de recursos ahí es definitivamente decisiva a la hora de pensar un proceso de enseñanza que cuente con estos materiales, y que, recuerden, retomo esa idea que les dije al principio, la democratización del acceso, en este caso ya tiene un elemento más en la democratización del conocimiento, porque está claro que hay sectores sociales, que hay escuelas, que hay espacios que pueden tener el acceso a estos libros sin la ayuda del Estado. Pero hay una buena parte de la población del Chaco que realiza estos procesos de otra manera. Con la presencia de los libros, ahí hay un elemento concreto de política educativa orientada a esta democratización del conocimiento. El desafío está en nosotros de que, con otras políticas que las mencionaré rápidamente enseguida, puedan acercarnos a un pasito a esto que decía de la democratización del conocimiento. También nosotros formamos parte del esquema, como todo el país, como las 24 jurisdicciones, con el programa Conectar Igualdad, repuesto por el presidente Alberto Fernández hace más o menos un mes, con la derogación de los decretos que lo habían suspendido. Para el Chaco esto significa, imagínense, a esta altura, desde 2019 a esta parte, casi 30.000 netbooks distribuidas, con el desafío de, en estos 2 años que quedan, llegar a unas 50.000. Este año, todas las escuelas secundarias,
todos los primeros años de las escuelas secundarias públicas van a recibir una netbook junto con sus docentes. Y los estudiantes, las y los estudiantes de escuelas rurales y técnicas de primero, segundo y tercer año, y sus docentes también van a recibir este equipamiento. Junto a una política de conectividad que es nacional y que es provincial, nosotros creemos que allí hay otro paso en este camino. No los quiero aburrir con esto, pero ustedes lo saben muy bien. Hoy una persona que nos visitaba en el ministerio me reclamaba porque la directora quería ver si podíamos acercarle computadoras a los chicos de cuarto año que no tienen. Entonces, fíjense qué simple que es explicar lo que significó la interrupción entre 2015 y 2019. Por supuesto que no existen todas las necesidades, son infinitas, los recursos son finitos. Entonces, este año se entrega primero, y si uno puede sostener esta política en lo que es un lapso de gobierno de 4 años, supone que al cuarto año, de primero a cuarto, tendrán su computadora. Esto es lo esperable en un proceso de desarrollo. Si se interrumpe, nos pasa lo que sucede ahora. Es decir, los chicos de primero tienen, los chicos de segundo van a tener porque ya se les repartió, los otros no, porque no formaron parte del esquema de distribución. Y aunque es contrafáctico, yo pienso que hubiéramos tenido un poquitito menos de dolor si esas políticas no se hubieran interrumpido y la pandemia nos hubiera encontrado con 4 años de distribución sostenida de equipos entre los estudiantes de nivel secundario. Porque aún en ese caso, como yo les decía al principio, disponer de una máquina en una familia puede ser de utilidad para todo el grupo, no solamente para aquel que la aportaba. Les dije lo de los libros, les dije lo de la infraestructura, lo de conectar igualdad. Y para darle ahí un redondeo a esto, nosotros esperamos contar este año, se ha acordado en la paritaria nacional, con el aporte invalorable de lo que es el regreso del programa a nuestra escuela. Ustedes saben, el tema de la formación docente, tanto inicial como continua, siempre es un desafío. Y también esto es discutible, cada vez que uno quiere tocar algo, generalmente apela a lo pedagógico, es decir, a aquello que se enseña y este tipo. También es un tema recurrente, en cada vez que uno quiere darle un impulso, piensa que va por ese lado. Yo creo, matizando esto que voy a señalar, que sigue siendo un desafío la formación de los docentes y que cada impronta, cada línea política tiene que tener una impronta en esa formación. Entonces, a nosotros contar no solamente con nuestra propia política de formación, sino con este marco que nos da nuestra escuela a nivel nacional, nos ubica en una buena situación. No quiero aburrirlos mucho más, 2 minutitos para decirle, nosotros estamos esperando un ciclo lectivo con muchas expectativas a nivel provincial y sospecho que también en el diálogo con otros ministros y ministras del país sucede en todo el país, supongo que hasta debe tener alcance planetario esta posibilidad del reencuentro en las escuelas. Posibilidad del reencuentro que significa tener un ciclo lectivo reparador, enriquecedor, donde seguramente las heridas que ha generado la pandemia tengan que empezar a visibilizarse y en lo posible a sanarse. Todavía no conocemos las consecuencias de lo que va a dejar este proceso en nuestros niños, nuestras niñas, en nuestros jóvenes. Esto es uno de los temas que seguramente iremos desandando con el correr de nuestro ciclo lectivo, pero que, insisto, hay una herramienta que se ha acordado a nivel de Consejo Federal de Educación y de Salud, que es un protocolo que nos permite pensar en una presencialidad plena traducida en asistencia cuidada, en un operativo de vacunación que en el país, ya les digo, es completamente exitoso, y en el caso de nuestra provincia también, con superado largamente el 90% de docentes vacunados y con porcentajes crecientes de vacunación en la población estudiantil de todos los niveles, más algunos elementos para pensar en la escuela, como el barbijo, la ventilación, la higiene, ¿no? La higiene personal y de los espacios, nos hace pensar que tenemos ese desafío. Y con esto termino. Además, porque es insoslayable discutir las condiciones de trabajo docente, en el día de ayer se cerró la paritaria nacional, con acuerdo, yo creo, un acuerdo inminente con los distintos sindicatos, en el caso de la provincia del Chaco, con una propuesta
parecida, pero aún un escaloncito por encima del umbral que fijó Nación, que nos permiten pensar que puede ser, aunque no ha sido aceptada aún por las bases docentes, pero nos permiten alentar buenas expectativas de que hay allí un principio para tener este optimismo, que insisto, no es voluntarista, sino está basado en algunos elementos concretos de respuesta que hemos tenido, de tener un buen ciclo escolar. Así que, como panorama general, les agradezco haberme escuchado, discúlpenme, ahí se me extendió un poquitito el tiempo, así que en todo caso, si les parece, la escuchamos a Ludmi y a Sonia, y después podemos hacer un intercambio, o si a ustedes quieren preguntarme algo, me quedaré a disposición. Muchas gracias. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Adrián y a la UNIPE por la invitación a nuestro ministerio. Gracias, Aldo. Yo simplemente recuperar un poco las palabras de nuestro ministro y mencionar algunas de las políticas públicas, contar algunas de las políticas públicas que en este marco y en este recorrido que nos brindó el ministro, nosotros vamos a estar trabajando en la provincia del Chaco. Y también tener en cuenta que estas políticas públicas son producto de consensos, de construcciones y de espacios de escucha que también se han estado desarrollando, de escucha y de participación, que se han estado desarrollando a lo largo de estos años, en materia educativa, ¿no? Y con participación de los y de las docentes. Estas políticas tienen que ver con poder garantizar también los 190 días de clase, tiene que ver con poder garantizar una formación docente institucional situada y en servicio en nuestras escuelas y debatir y construir desde allí la escuela que soñamos o la escuela que queremos, ¿no? Volvé a la escuela, que también es un programa nacional que nos permite garantizar la continuidad de las trayectorias educativas, garantizar el ingreso, pero también la permanencia y el egreso. Y poder pensar ahí también algunas grandes leyes que existen ya proyectos en la Cámara de Diputados que tienen que ver con la Ley de Educación Ambiental, siguiendo la propuesta nacional, donde estamos trabajando en una estrategia conjunta con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Creemos que el ambiente es un tema clave en nuestros tiempos y que la educación no puede quedar al margen de estas discusiones y de estos debates, y por eso estamos trabajando en conjunto para poder fortalecer la educación ambiental y sobre todo pensar cuáles son las realidades locales de nuestra región, de nuestro Chaco, y a su vez en nuestro Chaco de cada una de las regiones, porque tienen sus particularidades, y ello lo estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, para poder establecer esas prioridades y que en la escuela podamos tocar un poco de estos temas que mencionaba el ministro anteriormente, ¿no? Nuestra realidad chaqueña, nuestras necesidades, nuestra historia, lo que allí sucede para poder trabajar acá en nuestra provincia vecina, y nosotros tampoco estamos exentos de esta realidad que nos está azotando, que tiene que ver con los incendios, ¿no? Y determinados factores, también fue la pandemia uno de los factores centrales que hizo poner también en agenda inminente la cuestión ambiental. Así que estamos trabajando en esta ley, define una estrategia y que define una estrategia clara y objetivos claros que las dos carteras del gobierno chaqueño deben poder garantizar. Además también la Ley de Educación Rural que promueva, como lo planteaba el ministro, del arraigo, un fortalecimiento entre la educación y el trabajo. También en ese sentido la Ley de Educación Técnico-Profesional, que apunta justamente a fortalecer la educación técnica en nuestra provincia, vinculada a el mundo laboral, a la demanda laboral que exige nuestra sociedad chaqueña.
Además, también una ley de escuelas de gestión social que nos permita reglamentar la ley de educación nacional. Nosotros contamos con 14 escuelas en nuestra provincia. Poder reglamentar es un desafío y una cuestión que tenemos pendiente para poder seguir trabajando. En este sentido, también estamos trabajando en una propuesta clave que tiene que ver con poder modificar el espacio de educación tecnológica también en nuestras escuelas, poder debatir primeramente con las escuelas, con las instituciones educativas, para que estos espacios estén acorde y estén pensados a los nuevos desafíos que tiene nuestro mundo contemporáneo. La pandemia también nos ayudó a interpelarnos, ¿no?, de la urgencia y de la necesidad urgente de poder repensar el sistema educativo en clave de la digitalización, el avance que tiene que ver con poder garantizar una educación virtual, ¿no?, y cómo también nuestros estudiantes, nuestros nativos digitales, tienen que poder tener garantizada esa alfabetización digital tan necesaria para nuestros tiempos. En ese sentido, también estamos trabajando en el fortalecimiento de la educación sexual integral. Es una política que ya cuenta con 15 años. Queremos garantizar figuras en nuestras regionales educativas que nos permitan fortalecer la ESI territorialmente, en clave de lo que planteaba Aldo anteriormente también, para poder justamente garantizar derechos, porque para garantizar derechos tenemos que fortalecer ese enfoque de derechos tan necesario también, que tiene que ver con poder pensar en un paradigma de educación basado en derechos, en la autonomía progresiva de las personas, en el interés superior del niño, en pensar que nuestros estudiantes son sujetos de derecho. Ayer teníamos una reunión con jóvenes de la educación técnico-profesional donde debatíamos con ellos, charlábamos con ellos y escuchábamos cuáles eran sus necesidades, siguiendo un lineamiento también que viene del INED a nivel nacional, que es la conformación de un espacio de jóvenes de la ETP que nos permita pensar y construir con los actores y actoras principales de nuestro sistema educativo, que son nuestros estudiantes, y es allí hacia donde estamos trabajando, también en la conformación de espacios que permitan democratizar también la vida institucional y la vida educativa. Por eso estamos trabajando en el fortalecimiento de centros de estudiantes, de cooperadoras escolares, de consejos escolares, que nos permitan poder poner en diálogo qué es lo que necesita nuestra escuela y qué es lo que necesita la sociedad también de la escuela, ¿no? Y creo que esos son algunos desafíos centrales que también tenemos para poder recuperar. Tenemos también pendiente un gran debate de la educación de jóvenes y adultos. Hoy nos acompañan y quiero agradecer también a los equipos, a los directores, directoras, de niveles, de políticas socioeducativas, de las modalidades, a los equipos del Ministerio de Educación, docentes. Estos espacios también nos permiten poner en diálogo las políticas que estamos pensando, pero que, insisto mucho, son políticas que vienen también de una profunda demanda del sistema de ser pensado y de ser construido de manera colectiva. Así que también tenemos pendiente un gran debate de la educación de jóvenes y adultos que nos permita vincular la educación con el mundo del trabajo, cuáles son las necesidades del sujeto adulto y cuál es la educación que necesita ese sujeto adulto. Así que estamos en revisión del diseño curricular y demás, y para eso vamos a establecer los espacios de diálogo, de debate y de construcción necesario para seguir trabajando. Y bueno, nuestro gran desafío, que por eso hoy también planteábamos que pueda tener una centralidad y que tiene que ver con el régimen académico y con la implementación de un régimen académico que también fue construido colectivamente y que la pandemia nos trajo también esta oportunidad de poder pensar algunas cuestiones que ya venimos teorizando desde hace mucho tiempo, pero que a veces cuesta tanto, ¿no?, ponerlas en práctica, que tiene que ver con pensar cómo construimos
pedagogías que tengan en cuenta la trayectoria real de nuestros estudiantes. Yo siempre digo, para explicar el régimen, un ejemplo muy claro, que por ahí en la universidad se nos hace un poco más fácil que pensarlo en la escuela, ¿no? Porque por ahí naturalizamos más algunas cosas que otras. Y decimos, bueno, un estudiante que empieza una carrera de ingeniería, el plan de estudios te dice que en 5 años vos tenés que terminar. Pero está naturalizado y sabemos que nunca o que muy pocas veces un estudiante de una carrera de ingeniería termina su carrera a los 5 años, porque pareciera casi una locura, ¿no? Siempre lleva 7, 8 o más años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa en las trayectorias educativas de nuestros estudiantes? Pasa lo mismo en la primaria, en la secundaria, cuando pensamos en que nuestro estudiante tiene que hacer en determinada cantidad de tiempo, se supone que tiene que terminar, ¿no? Entonces, poder pensar otras configuraciones que nos permitan configurar nuestra escuela de otra manera, creo que es inminente y creo que necesitamos de manera urgente poder repensar esa reconfiguración. Por eso la necesidad de estar hablando hoy de un nuevo régimen académico en nuestra provincia. Y con esto voy cerrando. Ayer un estudiante en este espacio de jóvenes de la ETP nos decía, claro, porque está tan naturalizado que en la escuela no se hable de la vida, o que se piense que uno va a la escuela solamente para aprobar materias, y para nosotros no es solo aprobar materias, tiene que ver con poder estar en la escuela, con tener compañeros, con disfrutar. Bueno, ¿qué pasa? Que la escuela muchas veces se olvida de este otro tipo de cosas que son tan importantes y que implican habitar la escuela desde un lugar vivido, desde un lugar del deseo, desde un lugar de acceder también a otros derechos y a otros aprendizajes, y sobre todo a la escuela o a recuperar la escuela como un espacio de construcción de ciudadanía. Creo que en algunas de estas cosas estamos pensando, son muchas otras más, pero estas eran algunas de las que queríamos traer hoy en este espacio para poner en discusión, para poner en debate y para poder pensar juntos y seguir construyendo juntos esta educación que soñamos para nuestra provincia. Muchas gracias. Bueno, parece que me toca a mí. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco también esta invitación de UNIPE. En lo que a mí compete en esta jornada, tengo que hablar de un instrumento legal que hemos estado trabajando, como decía Lumina, en un marco de consensos y de participación. En el contexto del trayecto de formación en servicio institucional y situado que desarrollamos en el año pasado, en 2021. Y también, ¿por qué no decirlo?, a la luz de los procesos que iniciaron, o sería mejor decir, reiniciaron y se profundizaron y se aceleraron a instancias de la pandemia, procesos que tenían mojones importantes en el marco de las resoluciones del Consejo Federal, como podemos mencionar acá la resolución 93, por ejemplo, de 2009, donde ya se planteaban estas necesidades de revisar el régimen académico, de revisar las trayectorias teóricas en los distintos niveles de la obligatoriedad para poder poner en el centro de las preocupaciones y de las definiciones normativas las trayectorias reales de los estudiantes. Es decir, venimos con Flavia Terigi y otros autores discutiendo el concepto de trayectorias teóricas y trayectorias reales, observando el impacto de regímenes académicos pensados desde otras concepciones, desde otras épocas, desde otros modos de concebir el conocimiento y de concebir los procesos de aprendizaje,
que se plasman en los indicadores que mencionaba el ministro al principio, fundamentalmente en la educación secundaria, pero también en la educación primaria. Y traigo acá a colación la resolución 174 del Consejo Federal, por ejemplo, que ya planteaba esto de revisar los modos de pensar los procesos educativos de los estudiantes en el nivel primario. Bueno, nosotros nos vimos afectados por la pandemia, pero también en términos de ver las crisis como oportunidades, volvimos a mirar, volvimos a repensar de manera acelerada, compelidos por la urgencia de hacernos cargo de trayectorias que estaban desvinculadas de la escuela en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio que se impuso a partir de marzo de 2020, y la necesidad de hacernos cargo del mandato plasmado en la Ley de Educación Nacional y en las leyes provinciales, concretamente en nuestra Ley Provincial de Educación, donde el Estado se tiene que hacer responsable y es garante de la continuidad de las trayectorias educativas. Así que comenzamos, como decía, un proceso que se asentó fundamentalmente en repensar los enfoques de la enseñanza, las formas de la enseñanza, volver a poner la mirada, profundizar la mirada sobre las trayectorias educativas y avanzar en una reconfiguración institucional, ¿no? Más o menos en esa línea se desarrolla el régimen académico. Como decía Ludmila, el régimen académico tiene como principio fundamental, hacer eje en las trayectorias reales de los estudiantes. ¿Sí? Lo hicimos a partir de pensar no solo a los ciclos al interior de los niveles, sino también a los niveles educativos y a la trayectoria toda como una unidad pedagógica y organizativa. Digo, cuando ponemos en circulación saberes, en el desarrollo de la trayectoria educativa, estamos pensando en grados de complejidad, necesariamente, en grados de complejidad creciente, de profundización de saberes y de competencias, ¿no? De capacidad. Por ahí se me mezclan las cosas. En el desarrollo de las capacidades. Hicimos foco porque nuestros diseños curriculares así lo plantean, fundamentalmente en secundaria, en el ciclo orientado, en el desarrollo de las capacidades, un currículum fundado en el desarrollo de las capacidades, y pensar la trayectoria como una continuidad que arranca en el nivel inicial y se despliega a lo largo de los niveles, pensar la unidad pedagógica de esa trayectoria para después pensar en términos también de unidad pedagógica los niveles y los ciclos que se desarrollan al interior de los niveles, nos da una mirada diferente, ¿no?, de cómo debiera estructurarse el régimen académico. En esas reflexiones también advertimos que las discusiones han pasado en los últimos años, si bien la resolución 93 ya lo planteó, planteaba la necesidad de revisar los regímenes académicos, no podíamos salir para hacer foco en secundaria y después proyectarme a los otros niveles, no podíamos salir de cierta lógica que nos hacía discutir, por ejemplo, la cantidad de materias que íbamos a poner para definir la repitencia, ¿no? Algunas jurisdicciones lo hicieron, algunas jurisdicciones ampliaban el número de materias para definir la repitencia. ¿Eso qué implicaba? Implicaba que seguíamos anclados en una concepción del conocimiento fragmentaria y fragmentada. ¿Sí? Y en una concepción del aprendizaje también fragmentario. Digo, nuestra dificultad en el sistema educativo, por historia, por tradición, es entender, incorporar un concepto de conocimiento más integrado, más significativo. Lo que se advierte en, muchas veces observamos, el hastío de los estudiantes
en la reproducción mecánica de las propuestas de enseñanza es la falta, la poca significatividad de los saberes que circulan en la escuela. Y entonces la necesidad de que esos saberes se pongan en otra línea de discusión. Para poder hacerlo, pensamos, y está plasmado en el régimen académico, yo hago una interrupción breve acá. No sé en Zoom cómo podría, por ejemplo, compartir el archivo del régimen académico, si es factible o si no hace falta, ustedes me dicen. Pero digo, lo que nosotros pensamos como un... Tenés que ir al chat, y en el chat hay una cosita que hay un archivo y ahí lo compartís. En el chat. Si les parece, comparto. Si no, sigo hablando porque yo puedo hablar 2 horas del régimen académico. Digo, uno de los componentes centrales que dijimos, necesitamos reestructurar la organización institucional. Entonces, pensamos a partir también de la lectura de muchos de los ensayos y de los regímenes que las diferentes jurisdicciones, provincias, fueron elaborando y produciendo en los últimos años, fundamentalmente Río Negro, con su plan de la nueva escuela secundaria. En la necesidad de conformar equipos de enseñanza y evaluación, no en torno de los saberes o los contenidos, para ser más precisa, cuando hablamos de, por ejemplo, los departamentos de materias afines. ¿Cómo funcionan los departamentos de materias afines? Funcionan a partir de los contenidos sobre los que se reflexiona y se hace una priorización y una secuenciación en grado de complejidad creciente, pero siempre como al margen de los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Si nosotros hablamos de capacidades, integramos los saberes de todas las áreas. Obviamente, como decía el ministro, tenemos áreas, digamos, que necesitamos intensificar, porque son claves. No vamos a hablar de principales, vamos a hablar de áreas clave. Lengua y matemática están directamente vinculadas con capacidades que son fundamentales en el proceso de desarrollo de las personas, del estudiante, de las personas, vamos a decir. Entonces, definiendo esas áreas como áreas intensificadas, pensamos la organización de los equipos de enseñanza alrededor de los estudiantes, es decir, equipos por curso, división, por ciclo, depende de las dimensiones de la institución y de la cantidad de docentes que tenga, digamos, de la planta orgánica funcional que tenga, porque tenemos instituciones desde personal único a instituciones que tienen 200 personas dentro de sus plantas orgánicas funcionales. Entonces, ahí tenemos que habilitar necesariamente, y aparte por convicción, el espacio de democratización de las instituciones para la toma de decisiones en función de sus contextos particulares, pero siempre desde lineamientos precisos. Por eso planteamos en el régimen académico la necesidad de los propósitos, digamos, centrales de esta necesaria reconfiguración que está plasmada en el régimen académico, incluyen definir las condiciones institucionales que posibiliten trayectorias escolares continuas y completas para todos los estudiantes. Hablamos de condiciones institucionales, que es necesario definir, y en realidad estamos hablando de redefinir estas condiciones institucionales. Promover el trabajo colectivo de los educadores. Esto supone la corresponsabilidad sobre la propuesta escolar y la trayectoria de los estudiantes y las estudiantes. Es esta propuesta de construcción conjunta y requiere condiciones que habiliten también espacios y tiempos para el trabajo entre los docentes. Este año, al respecto, hemos ya comenzado... ¿Quién está haciendo eso? Perdón. ¿Lorelei? Bueno. Voy a cerrar acá, porque si no, no puedo leer en este lugar. ¿Qué hice?
perdón. Yo por ahí no me manejo muy bien con esta cosa. No. Bueno, disculpen, pero se me armó un lío con la vista acá. Salir de pantalla completa acá. Quiero ver lo que estoy leyendo. Le decía, al respecto de los espacios, de habilitar los espacios, nosotros ya lo hemos hecho este año en el calendario escolar. Es decir, hemos definido en el calendario escolar los espacios para el trabajo de los equipos de enseñanza y evaluación. ¿Sí? Esto posibilita la renovación permanente de la tarea en la medida que permite producir saberes. Nosotros entendemos que los colectivos institucionales son claves en la producción de saber pedagógico, pero es necesario generar las condiciones para que ese saber se produzca, para que no sea una reproducción mecánica que viene de lejos, que aprendí así en la formación inicial y que cuando era estudiante a mí me enseñaron así. Digamos, poner en tensión estas cuestiones. Establecer estrategias para la identificación temprana de los riesgos pedagógicos y pautas para las alternativas de acompañamiento a las trayectorias educativas. Acá nosotros incluimos en la definición del estudiante regular, el estudiante regular con trayectoria asistida, que es el estudiante que además de las actividades, digamos, habituales por las que tiene que atravesar en los días de clase, tiene que, y esto es responsabilidad de los equipos de enseñanza y evaluación, se incluye en un plan de acompañamiento a las trayectorias para trabajar con propuestas de intensificación, con jornada extendida digital. Es decir, desde el ministerio estamos poniendo en marcha un montón de dispositivos, como se dice ahora, para que los equipos de enseñanza y evaluación tengan el camino allanado para poder hacerse cargo de todas las trayectorias, es decir, de estas aulas heterogéneas de las que venimos hablando y con las que nos vamos a encontrar en niveles de profundidad que no conocíamos tal vez antes, digamos, las trayectorias diversas. Con trayectorias diversas entendemos se debe trabajar desde la diversificación del aula. Las propuestas deben ser diversificadas y la mejor manera de construir estas propuestas para nosotros es a través de la conformación de los equipos de enseñanza y evaluación, que desde el primer día, a instancias de orientaciones, documentos de orientación que se producen desde las direcciones de niveles y modalidades, van a ir desarrollando, trabajando en nuevos enfoques o en enfoques que pudieron advertir, en los que pudieron empezar a trabajar en este periodo de pandemia, como decía, nos puso en un estado de aceleración para poder atender a trayectorias educativas que no estaban en contacto presencial con nosotros, ¿no? Por eso hablaba de la oportunidad. Hacer explícitas las regulaciones para la evaluación, acreditación y promoción de los estudiantes, atendiendo a las trayectorias reales de los mismos. Establecer periodos de trabajo institucional del colectivo docente para la planificación, el seguimiento y la evaluación de la enseñanza. Avanzar a la, vieron que insistimos mucho en esto, avanzar hacia la integración del trabajo pedagógico en función de la centralidad del sujeto que aprende, a partir de la conformación de los equipos de enseñanza y evaluación. Acá hago un paréntesis, hablar de la centralidad del sujeto que aprende para nosotros no es, digamos, pensar, porque este es el riesgo en una escuela, pensando en las vulnerabilidades, ¿no?, y en estas diversidades de las que estamos hablando, una escuela para pobres, una escuela para aquellos que vienen con otras bases. No. Se trata de diversificar la enseñanza pensando siempre en términos de propósitos formativos que deben ser comunes a todos los niveles definidos desde lo curricular.
lo que modificamos, lo que cambia, lo que debe contextualizarse es el desarrollo curricular. Es el desarrollo curricular para asumir esa heterogeneidad, esa diversidad que hay en las aulas y trabajar en función de esa diversidad, pero con un propósito formativo que no tiene que degradarse por esta cuestión, ver la diversidad no como una carencia, no desde la política de la carencia, sino desde como una oportunidad para trabajar en la diversificación de las propuestas de enseñanza. No voy a leerles las 78 páginas del régimen académico. Quería, después del régimen académico, se ancla en cada uno de los niveles: el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, las especificaciones, particularidades de la educación técnico-profesional. Y como tenemos, según lo escucharon de Ludmila, un proceso de debate acerca de la educación de jóvenes y de adultos, vamos a agregar un anexo provisorio para la educación de jóvenes y adultos en el régimen académico. El borrador que está pasando. Voy a detenerme un segundo en el régimen de cursada. Previmos en todos los niveles prácticamente una cursada organizada en periodos. Y en la organización de estos periodos anclamos en el periodo inicial, un periodo de inicio. Voy a ir a primario para el régimen de cursado porque el periodo de inicio ni inicial ya estaba, el periodo que se llamaba de adaptación, ahora se llama de inicio. En el primer cuatrimestre nosotros organizamos, organizamos para los niveles primario y secundario el ciclo lectivo, el periodo escolar, en dos cuatrimestres. A su vez, cada cuatrimestre está organizado hacia el interior. En el primer cuatrimestre tenemos como apertura del cuatrimestre lo que llamamos el periodo de articulación e intensificación de los aprendizajes, que tiene una duración de hasta 8 semanas. En este periodo, los equipos de enseñanza y evaluación recuperan información sobre el estado de la trayectoria real del estudiante, considerando su paso por el ciclo, nivel o grado anterior, a fin de orientar la planificación por parte de los equipos de enseñanza y evaluación de saberes, estrategias y capacidades a desarrollar. La idea es ver cuál es el estado, qué necesito para poder seguir avanzando y qué necesito intensificar en cada uno de los estudiantes. Tener un mapa de cada curso y división que nos permita construir una base para la planificación con la que vamos a avanzar el resto del año. El estudiante es el centro de esa base. Es algo parecido a cuando hablábamos de los diagnósticos, con la diferencia de que acá necesitamos centrarnos en los procesos de aprendizaje y en los estados de los aprendizajes, de los saberes que los estudiantes pueden manejar con cierta autonomía, no en los contenidos que yo voy a tomar como punto de partida para avanzar. No sé si soy clara en la diferencia, yo no soy de ciencia de la educación. Después del periodo de inicio, de articulación e intensificación, ¿por qué lo llamamos de articulación? Lo llamamos de articulación porque en este periodo los docentes, uno de los insumos que deben tomar son los informes pedagógicos del docente o de los equipos de enseñanza que trabajaron con ese estudiante en el ciclo o grado anterior. ¿Bien? La articulación creemos que tiene que hacerse desde ahí también. El de desarrollo curricular, y el segundo cuatrimestre continúa con desarrollo curricular, informes periódicos sobre los estados de avance, fundamentalmente informes pedagógicos orientados a dar cuenta de lo que acontece con el estudiante que está
incluido en el plan de acompañamiento a la trayectoria, es decir, del estudiante que la institución identificó como un estudiante en riesgo pedagógico. Las propuestas de intensificación de la enseñanza se desarrollan durante todo el ciclo lectivo, eso lo había mencionado, porque también este ministerio va a poner a disposición de los equipos un montón de herramientas y dispositivos para facilitar este proceso. Una cuestión clave que tiene que ver con la responsabilidad de las familias es, no de las familias, digo, la responsabilidad de todos los adultos que somos custodios del derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el adulto ya se hace cargo de lo suyo, es involucrar a la familia en esto de cuidar la trayectoria escolar, de cuidar la presencia, sino la vinculación constante, permanente de los estudiantes en la escuela. Y tomar nota de lo que ocurre con respecto a los procesos para poder comunicar a los adultos responsables oportunamente y poder también oportunamente intervenir cuando se advierte alguna situación que podría hacer caer a ese estudiante en una situación de riesgo pedagógico. Me voy a detener un segundo acá. Nosotros, como les decía hoy, tratamos de romper la lógica de contar la cantidad de materias como para facilitar el pasaje de un año, grado, ciclo al otro. Para hacerlo, trabajamos sobre el concepto, un análisis, pusimos un breve análisis de lo que la repitencia implica en los trayectos de la obligatoriedad, lo que implica para el estudiante y lo que implica para el sistema. Nosotros advertíamos, por ejemplo, que el sistema mismo tiene contradicciones tales como el hecho de que un estudiante se lleva un matemática 1, para decir algo, matemática en primer año, aprueba la de segundo, aprueba la de tercero, aprueba la de cuarto, está llegando a quinto y tiene pendiente para poder egresar matemática de primero. Ahí lo que se advierte no es un problema del estudiante, es un problema de la organización institucional, es un problema de la organización del sistema educativo. ¿Sí? Entonces, voy a ir a secundaria, un segundo. Es preciso considerar en el marco de la unidad pedagógica, voy a leer esta parte, que el desarrollo curricular, lo mismo planteamos en primaria, pero acá está un poco más claro, de los espacios que integran el plan de estudios de la educación secundaria obligatoria, postula la adquisición de capacidades a partir de la puesta en juego de los saberes que conforman el diseño curricular, previendo grados de complejidad creciente hasta el logro de las capacidades fundamentales que definen a los sujetos autónomos. De esta manera es posible observar diferentes modos en que se organizan los saberes. Espacios curriculares y áreas correspondientes al campo de formación general y algunos espacios del campo de formación específica que están organizados en forma graduada en función de una complejidad creciente de un año al siguiente para el desarrollo de las capacidades vinculadas a cada campo del conocimiento. En esa organización, conforman unidades pedagógicas. Y en caso de que el estudiante no acredite los saberes correspondientes a un año, podrá hacerlo en el año siguiente en el marco del plan de acompañamiento a las trayectorias. Digo, yo soy profesora en lengua y literatura. Tengo un estudiante en segundo año que se llevó, que le quedó pendiente el espacio lengua y literatura de primer año. Si yo estoy en condiciones, porque observo los procesos que está desarrollando el estudiante,
de aprobar lengua, o él está en condiciones de aprobar lengua de segundo año, ¿cómo es posible que continúe desaprobando o mantenga la condición de desaprobado en lengua de primer año? ¿Cómo es que yo, profesora de segundo, no puedo evaluar los procesos de aprendizaje vinculados al espacio que estoy desarrollando con él en un grado siguiente y acreditar, cuando considero oportuno y pertinente, el espacio anterior? Esto es lo que estamos habilitando nosotros en el régimen académico. Tratando de encontrar, tratando de darle coherencia al desarrollo curricular dentro de cada uno de los niveles, ¿no? Para que estas discordancias, estas cuestiones que advertimos, no vuelvan a suceder. Lo mismo sucede con otros espacios curriculares, no tan claramente plasmado, como decíamos, lengua 1, 2, 3, lengua extranjera 1, 2, 3, sino espacios curriculares pertenecientes al campo de formación específica, cuyo desarrollo y complejización implican una profundización de los campos de conocimiento propios de la orientación, como así también del campo de formación general del ciclo orientado. Estos espacios conforman unidades pedagógicas con dichos campos con los que se vinculan. En caso en que el estudiante no acredite los saberes correspondientes a estos espacios, podrá hacerlo en el año siguiente a través de propuestas de trabajo interdisciplinario y de integración de saberes con los campos del conocimiento vinculados en el marco del plan de acompañamiento a las trayectorias. Es decir, no hablamos acá nosotros de cantidad de espacios que se pueda llevar. Sí, sabemos, no eliminamos la repitencia, pero la dejamos a criterio de una decisión límite que debe tomar el equipo de enseñanza y evaluación en función de una evaluación precisa de cómo, ¿no?, cuál es el estado de esa trayectoria y cuáles son las posibilidades de avanzar en la consecución de los propósitos formativos, de los saberes, digamos, que se prevén para el ciclo o año. Pusimos acá, Leo, la experiencia acumulada demuestra que repetir no constituye verdaderamente una nueva oportunidad para aprender. Los estudiantes que repiten frecuentemente desaprueban incluso espacios curriculares que ya habían aprobado el año anterior. Es sabido que el fenómeno de la repitencia producido en forma reiterada conduce al abandono escolar. Hablando de los indicadores que mencionaba el ministro al comienzo de su disertación. En función de ello, la repitencia de un estudiante será una decisión institucional límite después de haber agotado todas las instancias previstas en el presente régimen y de la que participará el equipo de enseñanza y evaluación. Esta decisión contemplará la evaluación integral y prospectiva en el marco de las capacidades que deben desarrollar los estudiantes y de las propuestas de las que efectivamente participaron durante el ciclo lectivo a fin de decidir con fundamentos sólidos cuál es la trayectoria más adecuada para que continúen aprendiendo en el nivel. Yo no sé si amerita en este momento, porque podríamos hablar como 3 horas más sobre el régimen académico y todos los aspectos que hacen. Me parece que tomamos acá los centrales y si tal vez nos olvidamos de algún punto, estaría bueno generar un espacio de intercambio con quienes hoy están acá en la sala, como para ampliar en términos de respuestas a los interrogantes que hubieran quedado. No sé, dejo a consideración de quienes han tenido la amabilidad de invitarnos. ¿Les parece, Sonia, Ludmila, Aldo, si quieren hacer preguntas a través del chat y yo se las voy transmitiendo, no hay ningún problema? Bueno, sé que hay muchos que son
de la misma hinchada nuestra acá. Pero hay quienes son supervisores, directores de instituciones que están acá y que nosotros hemos enviado el régimen académico porque el plan de este año, como lo mencionaba Ludmila, es trabajar fuertemente en la implementación de los principios, de las regulaciones planteadas en este régimen académico que está en el circuito administrativo para su aprobación, pero que ya tiene forma, así que lo hemos enviado a las instituciones que el jueves 24 y el viernes 25 se juntarán en jornadas institucionales que están a su vez en el marco del Programa Nacional Federal Nuestra Escuela, con las mismas líneas, porque venimos en línea desde que empezó la pandemia hasta la fecha, así que van a trabajar, digamos, en la planificación institucional del año, del ciclo lectivo 2022, a la luz de este nuevo régimen académico y de las prioridades de la política educativa, como por ejemplo el tema de la revinculación de los estudiantes, que es una de las cuestiones prioritarias. Sabemos que muchos tenemos algunas cifras de estudiantes que se han quedado, sino totalmente desvinculados, con una desvinculación, con una vinculación muy frágil con las instituciones en el último año, que no han podido revincularse totalmente. Entonces tenemos como una de las políticas prioritarias, junto con los 190 días de clase, la presencialidad plena, la revinculación de los estudiantes a la institución, al sistema educativo. Bueno, no sé si alguien... Si alguien quiere preguntar algo... ¿Quiere preguntar algo? Lo puede dejar en el chat y los invitados lo responden. No sé si fui clara, porque por ahí me acelero un poco y... Muy clara, Sonia, además está el documento ahí que se puede descargar, el borrador. Sí, el documento. Yo quería hablar más bien del proceso de construcción, es decir, hay muchísimas cosas. Nosotros planteamos uno de los ejes, y hoy volví a releer algunos documentos sobre el concepto de justicia curricular, ¿no? Esto de pensar desde las trayectorias reales una regulación de la trayectoria teórica tiene que ver con la justicia curricular, como la entendemos algunos, ¿no? Porque hay varias concepciones, interpretaciones. Así que la diversidad, la heterogeneidad de las aulas, la inclusión educativa, sí, hay muchos conceptos que atraviesan este documento, de los que venimos hablando y que venimos consolidándolos desde hace muchos años. Yo diría que desde que comenzó la discusión, que terminó en la ley 26.206, que venimos discutiendo algunas cuestiones, que se van plasmando progresivamente tanto en las resoluciones del Consejo Federal como en las resoluciones y normativas jurisdiccionales. En un camino común. Parece que todo quedó clarísimo. No, además está bueno tensionar, porque está claro que desde donde lo planteás, digamos, nos aproximamos a este concepto que te digo, la gente que dice lo hacen para hacer pasar a cualquiera, esto es, ahora ya no se repite, como ponen en los titulares de los diarios, con esta necesidad de, además del acceso, hay que democratizar el conocimiento, y eso significa un esfuerzo pedagógico, digamos, no es una cuestión de habilitar la escuela solamente, sino que el régimen pedagógico, una herramienta fundamental allí, sea un elemento de justicia, digamos, y esa justicia tiene que ver con los aprendizajes y discutirlo en ese terreno, ¿no? Esa es la disputa que yo creo más valiosa, más importante que se tiene que dar, y por supuesto esto en el trabajo con toda la docencia, que es el desafío que tenemos, ¿no? Exacto. Si me permiten, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Habitualmente cuando se habla de, ¿no?, esto de que en el secundario la repitencia desalienta, fomenta la deserción, no es justa, ¿no?, porque un chico por ahí aprueba 9 materias
no aprueba 2, o aprueba 8, no aprueba 3, y tiene que hacer todas de nuevo. Una de las excusas para, o argumentos, no excusas, ¿no? No pensar en propuestas como las que acabas de describir, Sonia, es la presupuestaria, ¿no? Porque dice, bueno, que si que hacen falta tal vez más docentes o más infraestructura para que aquellos que repitan puedan cursar, digo, sin repetir lo que deben, o necesitan otros docentes para que los acompañen. Digo, ¿cómo subsanaron o cómo subsanan, ¿no? Esta cuestión, ¿no? ¿Es realmente un impacto presupuestario tan importante como para no poder pensar en estas soluciones? Digo, a ver, nosotros pensamos todo eso, digo, y si pensamos en el sistema educativo, por ejemplo, nos retrotraemos a lo que fue Proyecto 13. Pensemos en Proyecto 13. Cuando aparece Proyecto 13, aparece cargado de un montón de recursos humanos alrededor del estudiante, porque lo que se entendía era que el estudiante necesitaba más atención, ¿sí? Más acompañamiento. ¿Qué pasó con el Proyecto 13? ¿Movió la aguja de los indicadores de la escuela secundaria? Pregunto yo. No la movió. No la movió, porque el Proyecto 13 puso todos esos recursos que me parecen valiosos, pero lo puso en una estructura que sostenía hasta ideológicamente, y de hecho ideológicamente, una forma de concebir el conocimiento, el aprendizaje al estudiante, a la sociedad en la que está inserto y de dónde proviene. Es decir, el problema es ideológico, y esa ideología quedó plasmada en los regímenes académicos y en los modos de organización de la escuela secundaria, y se instaló de tal manera que fue imposible ponerla en cuestión. Tanto es así que yo siempre estuve alguna vez en la dirección de educación secundaria, en 2012 peleando con esto. Digo, nos llevó a discutir si de lo que se trataba para bajar los indicadores era de bajar el número, subir el número de materias. ¿Se entiende? Cuando tenemos un sistema que es el sistema superior, de educación superior, donde el estudiante que ya es adulto, que ya no tiene esa subjetividad vulnerable que tiene el niño, que tiene el adolescente, él puede tomarse el tiempo para continuar, para terminar su trayectoria. Nadie lo estigmatiza diciéndole sos una bestia peluda porque estás repitiendo, ¿no? Nadie, la institución no lo estigmatiza a través de la famosa repitencia. Y después le carga la sobriedad. Los dos conceptos que se estampan en la frente de niños y adolescentes. Digo, eso no lo pudimos pensar. Pensamos alrededor, cuando a lo que tenemos que ir es al núcleo, y el núcleo duro está en los regímenes académicos y en romper esa matriz que todavía no hemos podido romper. Sobre todo estoy hablando de la educación secundaria, pero también se trasladó a la escuela primaria. De otra manera, amerita otras discusiones y otros procesos. Pero no es gratuita la resolución 174, que tuvo un alto nivel de discusión en las jurisdicciones, ¿no? Esto de decir, no repite el niño de primer grado. Discutieron las jurisdicciones y se sacaron los ojos para poder llegar a la conclusión de decir, y no, está mal que un niño de primer grado repita. ¿No? Hasta ese punto nosotros tenemos arraigadas algunas cuestiones. Y digo, sabemos que los procesos en educación son lentos, que el sistema educativo a través de las instituciones viene a ser como la institución más conservadora, que tiene la tendencia, la vocación y la voluntad de conservar aquello que viene repitiendo, replicando desde hace mucho tiempo. Y a eso lo alimenta con las anécdotas de la Edad de Oro, que dicen que nosotros, bueno, que la educación era esto, que la educación era aquello, cuando
la educación dejaba al 75% afuera. Son muchas cuestiones a discutir, pero me parece que, o sea, vamos a ver, hasta ahora, digo, las instituciones han leído este borrador, las han visto. En el 2012, nosotros llegamos a tener 45 instituciones, escuelas secundarias que ensayaban ensayos de no gradualidad, porque íbamos con esa consigna, la escuela no graduada, pensar una trayectoria distinta que se ajuste a la trayectoria real del estudiante, ¿no? A los procesos de aprendizaje que hace. Esto sin descuidar, sin decir, bueno, vamos a devaluar, porque ese es el riesgo, lo sabemos, pero ningún proceso de cambio se hace sin riesgo, sin correr riesgo. Tendremos que pelear contra esos riesgos. Digo, tal vez. Bueno, hay un comentario de Rocío en el chat, de Rocío Medina, dice, la interpelación de las TICs en los procesos de enseñanza, la educación digital, los recursos necesarios y las competencias necesarias. Tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Repensar. Repensar las prácticas pedagógicas desde el contexto y los desafíos que implica, estamos avanzando hacia una educación integral, interdisciplinaria y más inclusiva. Sí, es un comentario, y con el que acuerdo, con la advertencia de que por ahí no caigamos en el enamoramiento o en el planteo de que con las TIC resolvemos todo. No se trata, como decía Aldo, no se trata solamente de las herramientas que usen. Se trata de pensar y repensar el concepto de conocimiento al que tiene derecho el estudiante, a que tiene derecho el sujeto, la persona. Nosotros, como sistema educativo, tenemos que hacernos cargo de ese derecho. Acá aporta otro comentario, dice, como docentes debemos trabajar fuertemente en las trayectorias particulares y utilizar todos los dispositivos que las políticas educativas ponen a disposición para acompañar las trayectorias reales, discontinuas, abandonos temporales. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno. Bueno. Si no hay más preguntas y comentarios, en nombre del rector que se tuvo que retirar y de toda la UNIPE, no me queda otra que agradecerles infinitamente su participación, invitarlos a todos a seguir participando en las actividades de la Semana UNIPE, y bueno, y especial agradecimiento para Sonia, para Ludmila, para el ministro Aldo Lineras, y que bueno, las puertas de la UNIPE siempre están abiertas para todos ustedes, ¿no? Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, gente, muy amables.